La ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, situada entre las rías de Arousa y Pontevedra, puede ser un buen ejemplo de los avatares del periodo románico en las Rías Bajas. En el siglo X perteneció a una fortaleza que defendía la costa. En 1121 la fortaleza es tomada por la reina Doña Urraca y un año después es destruida y saqueada por las tropas musulmanas. También se defendía de los ataques normandos que llegaban por la costa oeste con sus barcos vikingos y que durante los siglos 9 al 11, camino de Santiago de Compostela, destruyeron poblaciones de la importancia de Tui. Situada estratégicamente en una colina junto al río Miño que la separa de Portugal, la ciudad de Tui, que no tenía más de 250 habitantes en torno al año 1000, era sede episcopal y por lo tanto un lugar codiciado por los invasores. Esta zona de Galicia, a pesar de estar en el fin del mundo, era muy codiciada, de modo que en los albores del año 1000, en el 997, Almanzor llegó hasta aquí y destruyó las murallas de la ciudad, arrasó la ciudad de Tui. Y más tarde, poco más tarde, en el 1114, una flota vikinga se adentró en la ciudad y no solamente capturó al obispo, sino que también se llevó el clero, con lo cual prácticamente dejaron unos y otros destruida la ciudad, que tuvo que reconstruirse de nuevo, al igual que la catedral. Las crónicas normandas dicen que en el año 964 los vikingos arribaron por tercera vez a Galicia y que cuatro años después, en el 968, volvieron con 100 navíos al mando del rey Gunderedo, llegando hasta la ciudad de Compostela y la arrasaron. Después, y al menos durante tres años, recorrieron el interior de las tierras gallegas sembrando el terror. La catedral románica de Santa María de Tui fue reconstruida en el año 1145 y Fernando II, en 1180, concede nuevas donaciones para las obras del templo, que aún tardaría cerca de 50 años en ser consagrado. La fachada septentrional del crucero es lo que queda del siglo XI, en un edificio que, pese a los saqueos, los terremotos y su emplazamiento, aún se mantiene en pie. Una catedral que ha sido construida a lo largo de tantos siglos, que ha estado en obras, que está sobre una colina, ha tenido que tener problemas de estabilidad necesariamente, ¿no? Pues sí, además solo hace falta elevar un poco la vista y ver los, digamos, complementos que así lo comunican, ¿no? Casi diríamos como documentos históricos de ese proceso. Los caudales están ahí un poco rompiendo inicialmente ese espacio de elevación gótico, románico, románico-gótico, que de alguna manera no podía haber sido, porque llegara a su buen fin, como ahí resulta, y al pandear los sistemas de pilares o pilastras que conforman la nave central, y ese pandeo abrir una barriga, por decir así, hacia el eje de la nave central, pues lógicamente hay que acodarlos para que unos y otros ayuden y repriman ese movimiento hacia el interior. Y claro, los caudales surgen en el lugar donde ese pandeo es el más, digamos, el desplazamiento mayor, ¿no? Y dividen el espacio elevado de la nave central en dos espacios, por debajo de los caudales y por encima de los caudales. Y por encima de estos caudales o tirantes se encuentra una galería con arcos o triforio, que fue concebido en un principio como el más bello de los gallegos, solo comparable al de Santiago o al de Lugo. Los efectos del terremoto de Lisboa de 1755 aún se perciben en el desplazamiento de la línea de claves de los arcos en las bóvedas de las naves laterales. La dureza del granito, la piedra del románico gallego, hace que la escultura de los capiteles esté tallada con poco detalle. Entre la gran variedad de asuntos que en ellos se representan, los de tema vegetal
serán los que más influyan en las iglesias de su entorno. Las torres y almenas junto al claustro, construido ya en su fase gótica y que ayuda a mantener en pie los muros de la catedral, recuerdan su función de fortaleza frente a las invasiones. El carácter defensivo que tuvo que asumir esta costa se ve claramente en las torres del oeste, posiblemente de origen romano, muy próximas a la desembocadura del río Ulla y la actual Catoira, fueron reconstruidas numerosas veces en la Alta Edad Media para defender la línea más corta de acceso a Compostela de los invasores que desde el mar penetraban por la ría de Arousa. La iglesita de Santiago, adosada a una de las torres, es de nave y ábside semicircular y se construyó por encargo del famoso obispo compostelano Gelmírez en el año 1122. En recuerdo de aquellos desembarcos normandos, todos los años se celebra en Torres do Oeste la romería vikinga de Catoira. Es típico de las iglesias de la provincia de Pontevedra y puede que de toda Galicia colocar sobre el piñón del ábside y sobre el muro testero de la nave un carnero con una cruz sobre el lomo. Su origen está en las visiones apocalípticas del cordero triunfante portador de la cruz sobre una de las patas delanteras. El románico en España no surge de la nada, sino que está cimentado en una tradición hispana, especialmente la asturiana prerrománica, con sus característicos ábsides rectangulares, como este de la iglesia de Tomiño, del siglo XII, perteneciente a la diócesis de Tui y que fue antiguo monasterio femenino. San Esteban de Carboentes, con sus perfectos sillares de granito, es otro buen ejemplo de la pervivencia de lo asturiano en un románico rural aún poco influido por la corriente internacional. A finales del siglo XI, con el triunfo en Compostela del románico que viene de Francia, ambos estilos se funden en muchos de los templos rurales, que son la mayoría. La iglesia de Santiago de Breixa, dependiente del ayuntamiento de Silleda, de finales del siglo XII, es un buen ejemplo de esta fusión. Su ábside rectangular, adornado con arcos, contiene además la mejor escultura de la provincia, con características muy diferentes al resto del románico gallego. Las figuras, excepcionalmente labradas en mármol de la cantera local de Campo Marzo, son de sirenas, arpías, el centauro sagitario y obras de magnífica talla y de un gran clasicismo. La iglesia de San Pedro de Ansemil perteneció a un monasterio dúplice de monjas y monjes en el siglo IX o X. La obra románica actual de cabecera tripartita con ábsides rectangulares se puede datar dentro del siglo XI. Ansemil, junto a San Bartolomé de Rebordans, son dos interesantes ejemplos de las pervivencias tradicionales del primer románico en Galicia, aunque con añadidos posteriores y una escultura ya del siglo XII.
presentar la iglesia de San Bartolomé de Rebordans por los ábsides, el central semicircular y los laterales rectos, quizás sea la mejor manera de acercarnos a un edificio tan complejo en su cronología como la misma Catedral de Tuy, junto a la que se encuentra y a la que sustituyó como sede episcopal entre los siglos XI y XII, cuando los normandos saquearon la ciudad e hicieron prisionero al obispo y también al clero. La planta de triple nave termina sus laterales en dos ábsides que tienen las primeras bóvedas de cañón del románico gallego. Esto, junto al trabajo escultórico de sus capiteles de excepcional interés, hace pensar a los especialistas en los principios del siglo XI para su construcción, que a su vez se hizo sobre unas ruinas romanas y una necrópolis paleocristiana. Los capiteles realizados a comienzos del siglo XII y relacionados iconográficamente con San Martín de Mondoñedo son de un sorprendente esquematismo. En sus formas aún está muy presente la tradición hispánica del primer románico asturiano. A los pies de un pilar junto al altar aún pueden verse piedras reaprovechadas del templo romano. En el centro de la población de Bembibre, su iglesia parroquial de Santiago muestra una solución mixta entre tradición y modernidad en su ábside pentagonal, poco corriente en Galicia a finales del siglo XII. Y a pesar del cercano tráfico del entorno, conserva la bonita decoración original de la portada occidental y de los canecillos del ábside. Y también algún curioso reaprovechamiento de una obra anterior en sus muros. Con la ciudad de Vigo al fondo, Castrelos tiene en su iglesia de Santa María un edificio románico muy tardío, de principios del siglo XIII, con una profusa decoración que anuncia ya el cambio de estilo. Las tres portadas, la principal y una a cada lado del edificio, son algo característico del románico gallego. El mundo rural gallego aún mantiene la costumbre de situar sus cementerios en el entorno de la iglesia, ofreciendo una imagen parecida a la del siglo XII, cuando se construyó Santa María de Pescoso, con su ábside semicircular del puro románico benedictino. La piedra caliza que se adapta muy bien para el trabajo de los detalles es la que tiene en su entorno prácticamente todo el resto de la España romana. En Galicia es el granito el que abunda por toda su geografía. Canteras como esta de Porriño han sido explotadas desde la antigüedad y aún siguen a pleno rendimiento. Su extracción y manipulación, lógicamente, se ha adaptado a las nuevas tecnologías, pero en esencia siguen las mismas pautas que aquellas que utilizaron los canteros de las iglesias, para cortar y tallar los bloques que lentamente iban formando sillares, canecillos, capiteles y columnas. La dureza de la piedra granítica no impedía a los canteros tallar la piedra con precisión, siguiendo unos modelos que un pequeño equipo de monjes arquitectos llevaban de un lugar a otro para que los artesanos del lugar reprodujeran y en muchos casos reinterpretaran, consiguiendo que cada iglesia fuera diferente y única en su entorno, aunque hubiera sido concebida bajo el mismo esquema románico. Los temas se repetían copiando anteriores modelos de las grandes catedrales o colegiatas, pero el cantero que tallaba durante meses un bloque de granito que había sido arrastrado a través de montes y bosques hasta el lugar elegido,
En ocasiones también dejaba en él sencillas imágenes de la vida cotidiana, a veces de su propio oficio. De San Lorenzo de Carboeiro vinieron los maestros que dirigieron las obras de San Salvador de Camanzo a partir del año 1166. La iglesia conserva la triple cabecera de ábside semicircular del monasterio fundado en el siglo X por los condes don Gonzalo y doña Teresa, los mismos que fundaron Carboeiro, situado a escasos kilómetros. Esta relación con Carboeiro también se puede apreciar en los ángeles y las mochetas de la portada y en el pantocrátor que se conserva en el tímpano. De las dependencias del primitivo claustro solo se conserva la arcada de la sala capitular, hoy convertida en bodega. La iglesia de San Martín de Sobrán junto a Villa García de Arosa, a pesar de pertenecer al románico pleno, como puede verse por su ábside semicircular y los grandes contrafuertes en sus muros, es otra iglesia de un monasterio anterior que posiblemente fuera mixto, de monjas y monjes, siguiendo la tradición del monacato visigodo hispano que en Galicia se mantuvo durante mucho tiempo. En el Concilio de Burgos de 1085 se instaura la nueva liturgia y se decreta la desaparición de la visigoda. Esto conducirá a la prohibición de los monasterios mixtos. La escultura de sus capiteles a veces recuerda épocas anteriores. La calidad de la iglesia de San Pedro es una excepción al románico rural gallego, quizás debido a la protección real que tuvo desde sus inicios cuando fue fundada como monasterio de monjas benedictinas de San Pedro, en 1154, por doña Guntrodo Suárez. La importancia del monasterio en la articulación entre poder civil y religioso se manifiesta en la calidad de los trabajos de sus maestros canteros. El curso del río Deza, que da nombre a la comarca, abraza literalmente al monasterio benedictino de San Lorenzo de Carboeiro, que es, con el de Armenteira y el de Acibeiro, el fruto del gran periodo de esplendor económico y social que vivió Galicia con Fernando II durante los años 70 del siglo XII. Comenzó a construirse por la excepcional cripta bajo el ábside y se termina el 1 de junio de 1171, según la inscripción de la época que hay en su tambor, traducidas las fechas al calendario gregoriano actual. Aquellos canteros tenían que resolver a veces problemas gigantescos del carácter arquitectónico. Por ejemplo, en este monasterio hay un gran desnivel entre la iglesia y el río y realizan una cripta con los tres ábsides idénticos a los de la iglesia y además las columnas de apoyo de la girola que son de una gran robustez, consiguiendo un espacio casi romano, un alarde arquitectónico para aquellos tiempos. Thank you.
El maestro Mateo, contratado por Fernando II para la Catedral de Santiago de Compostela, trabaja en los mismos años en que se está construyendo Carboeiro y su influencia en las portadas de la iglesia es evidente. Tallados por manos mucho más torpes, puede que la influencia de Mateo solo fuera de oídas, estos ángeles siguen el estilo de los del pórtico compostelano. Los canteros también siguen a Mateo en la representación de los 24 ancianos del Apocalipsis de la portada occidental. Hace años que fueron extraídas de su emplazamiento original las esculturas del tímpano. El interior fue construido entre 1171 y 1192 y es un espectacular espacio de triple nave y girola. Son los años en que la evolución del románico se funde con soluciones que desarrollará el gótico. La gran altura de sus naves, los arcos apuntados, las bóvedas sobre nervios y los rosetones, que tendrán mucha fortuna en las iglesias de la región y conforman lo que Jesús Camaño llamó el románico de inercia. Una inscripción sepulcral recuerda al venerable abad Fernando, que desde el año 1162 hasta su muerte, el 13 de febrero de 1192, llevó a su apogeo al monasterio. Los monjes cistercienses se establecen relativamente tarde en Galicia. En 1162 los encontramos en Armenteira y en 1225 en Acibeiro. Los dos, fundados anteriormente, se afilian a la Orden del Cister y pasan a depender directamente de la Casa Madre en Francia, el Monasterio de Claraval. Las inscripciones en sus muros no nos aclaran gran cosa. Solo sabemos que la iglesia de Santa María de Acibeiro fue construida por los benedictinos, como mínimo 75 años antes de su paso a la orden cisterciense, pero no presenta ninguna característica de este estilo. Más bien sigue, al igual que Carboeiro, la estela de la catedral compostelana, con un original falso triforio que le da una mayor altura y elegancia a la nave central. Los temas de los capiteles son variadísimos. Algunos, como los de hoja vegetal, siguen el prototipo compostelano, aunque su factura resulta algo desproporcionada. Los molinos de Folón y Picón en la comarca de Rosal son del siglo XVIII, pero puede que existieran ya en la Alta Edad Media, aunque lógicamente moliendo otros granos, pues el maíz, hoy tan gallego, vino de América siglos después. El molino tuvo mucha importancia en la formación de la sociedad feudal, cuando los señores de la renta, se hacen con el control de la producción del pan. El campesino, que vivía más de la huerta que del molino, daba prioridad a la canalización para el riego. Pero el señor ve que la harina es menos perecedera que los productos de la huerta y tiene además asegurada su venta. Para ello se apropia de los hornos y de la red hidráulica y da prioridad al agua para el molino en detrimento de los cultivos. Así se hace con el monopolio del pan, que en muchos casos acababa como piadosa donación en manos de los monasterios. Así ocurrió en el que fundó en el siglo XII el noble Ero, al que Alfonso X dedica una cantiga en la que cuenta cómo el santo abad rogaba a Santa María para que le permitiese ver el paraíso. Un día, paseando por el bosque, el abad quedó embriagado por el canto de un pajarillo hasta tal punto que quedó sumido en un profundo y místico trance. Cuando despertó, regresó al monasterio
y vio que todo estaba muy cambiado. Al preguntar al más viejo de los monjes, este le leyó la siguiente historia. Santoero de Armenteira, noble y piadoso varón, fundador y abad de este monasterio, quien nunca más fue visto después de salir a meditar al monte Castrove. Al ver que el milagro se había cumplido, Sanero cayó muerto a los pies de los impresionados monjes. Desde entonces se celebra en Armenteira la fiesta de Santoero y la romería de Santa María de las Cabezas, muy venerada por sus cualidades curativas en migrañas y problemas mentales. El monasterio de Santa María de Armenteira fue donado por Fernando II al noble Ero, nuestro místico abad Ero, y muy pronto, en el año 1162, se afilia a la orden cisterciense. Desaparecidas las dependencias originales del monasterio, hoy se conserva la magnífica iglesia en la que ya se anuncia el final del románico. Es una maravilla encontrarnos con Armenteira tal como lo construyeron, la perfección cisterciense, ¿no es eso? Sin duda. Yo creo que una de las singularidades de Armenteira es precisamente esa, que por fortuna conservamos la iglesia tal como quienes la concibieron y la construyeron entre los siglos XII y XIII quisieron que fuera. Y aquí vemos en la cabecera, una cabecera que hemos visto en muchas iglesias benedictinas, con tres ábsides. Exactamente, no cabe ninguna duda al examinarlo de que estamos ante una obra que representa, como decía antes, antológicamente las pautas por las que la edilicia cisterciense se rige desde los primeros tiempos. Si no se decora, si no se buscan esos otros complementos, también estamos ahorrando. En una orden como la del Cister, cuya razón de ser es la ruptura con todo aquello que se había ido añadiendo al monacato tradicional benedictino, en particular en su versión cluniacense, pues está claro que esa simplicidad, ese rigor, esa pobreza, esa austeridad, las ejemplifica a la perfección la iglesia ante la que estamos. En resumen, Cister, químicamente puro, perfectamente conservado. Los dos argumentos son correctísimos. Que no tenía más de 250 habitantes, en torno al año 1000, era sede episcopal y, por lo tanto, un lugar codiciado por los invasores. Esta zona de Galicia, a pesar de estar en el fin del mundo, era muy codiciada, de modo que en los albores del año 1000, en el 997, Almanzor llegó hasta aquí y destruyó las murallas de la ciudad, arrasó la ciudad de Tui. Y más tarde, poco más tarde, en el 1114, una flota vikinga se adentró en la ciudad. Y no solamente capturó al obispo, sino que también se llevó el clero, con lo cual prácticamente dejaron unos y otros destruida la ciudad, que tuvo que reconstruirse de nuevo, al igual que la catedral. Las crónicas normandas dicen que en el año 964 los vikingos arribaron por tercera vez a Galicia y que cuatro años después, en el 968, volvieron con 100 navíos al mando del rey Gunderedo, llegando hasta la ciudad de Compostela y la arrasaron. Después, y al menos durante tres años, recorrieron el interior de las tierras gallegas sembrando el terror. La catedral románica de Santa María de Tui fue reconstruida en el año 1145 y Fernando II, en 1180, concede nuevas donaciones para las obras del templo, que aún tardaría cerca de 50 años en ser consagrado.
La fachada septentrional del crucero es lo que queda del siglo XI, en un edificio que, pese a los saqueos, los terremotos y su emplazamiento, aún se mantiene en pie. Una catedral que ha sido construida a lo largo de tantos siglos, que ha estado en obras, que está sobre una colina, ha tenido que tener problemas de estabilidad necesariamente, ¿no? Pues sí, además solo hace falta elevar un poco la vista y ver los, digamos, complementos que así lo comunican, ¿no? Casi diríamos como documentos históricos de ese proceso. Los caudales están ahí un poco rompiendo inicialmente ese espacio de elevación gótico, románico, románico-gótico, que de alguna manera no podía haber sido, porque llegara a su buen fin, como ahí resulta, y al pandear los sistemas de pilares o pilastras que conforman la nave central, y ese pandeo abrir una barriga, por decir así, hacia el eje de la nave central, pues lógicamente hay que acodarlos para que unos y otros ayuden y repriman ese movimiento hacia el interior. Y claro, los caudales surgen en épocas anteriores. La calidad de la iglesia de San Pedro es una excepción al románico rural gallego, quizás debido a la protección real que tuvo desde sus inicios, cuando fue fundada como monasterio de monjas benedictinas de San Pedro, en 1154, por doña Guntrodo Suárez. La importancia del monasterio en la articulación entre poder civil y religioso se manifiesta en la calidad de los trabajos de sus maestros canteros. El curso del río Deza, que da nombre a la comarca, abraza literalmente al monasterio benedictino de San Lorenzo de Carboeiro, que es, con el de Armenteira y el de Acibeiro, el fruto del gran periodo de esplendor económico y social que vivió Galicia con Fernando II durante los años 70 del siglo XII. Comenzó a construirse por la excepcional cripta bajo el ábside y se termina el 1 de junio de 1171, según la inscripción de la época que hay en su tambor, traducidas las fechas al calendario gregoriano actual. Aquellos canteros tenían que resolver a veces problemas gigantescos del carácter arquitectónico. Por ejemplo, en este monasterio hay un gran desnivel entre la iglesia y el río, y realizan una cripta con los tres ábsides idénticos a los de la iglesia y además las columnas de apoyo de la girola, que son de una gran robustez, consiguiendo un espacio casi romano, un alarde arquitectónico para aquellos tiempos. El maestro Mateo, contratado por Fernando II para la Catedral de Santiago de Compostela, trabaja en los mismos años en que se está construyendo Carboeiro, y su influencia en las portadas de la iglesia es evidente. Tallados por manos mucho más torpes, puede que la influencia de Mateo solo fuera de oídas, estos ángeles siguen el estilo de los del pórtico compostelano. Los canteros también siguen a Mateo en la representación de los 24 ancianos del Apocalipsis de la portada occidental. Es típico de las iglesias de la provincia de Pontevedra, y puede que de toda Galicia, colocar sobre el piñón del ábside y sobre el muro testero de la nave un carnero con una cruz sobre el lomo. Su origen está en las visiones apocalípticas del cordero triunfante, portador de la cruz sobre una de las patas delanteras. El románico en España no surge de la nada, sino que está cimentado en una tradición hispana, especialmente la asturiana prerrománica, con sus característicos ábsides rectangulares, como este de la iglesia de Tomiño, del siglo XII, perteneciente a la diócesis de Tui y que fue
antiguo monasterio femenino. San Esteban de Carboentes, con sus perfectos sillares de granito, es otro buen ejemplo de la pervivencia de lo asturiano en un románico rural aún poco influido por la corriente internacional. A finales del siglo XI, con el triunfo en Compostela del románico que viene de Francia, ambos estilos se funden en muchos de los templos rurales, que son la mayoría. La iglesia de Santiago de Breixa, dependiente del ayuntamiento de Silleda, de finales del siglo XII, es un buen ejemplo de esta fusión. Su ábside rectangular, adornado con arcos, contiene además la mejor escultura de la provincia, con características muy diferentes al resto del románico gallego. Las figuras, excepcionalmente labradas en mármol de la cantera local de Campo Marzo, son de sirenas, arpías, el centauro sagitario y obras de magnífica talla y de un gran clasicismo. La iglesia de San Pedro de Ansemil perteneció a un monasterio dúplice de monjas y monjes en el siglo IX o X. La obra románica actual de cabecera tripartita con ábsides rectangulares se puede datar dentro del siglo XI. Ansemil, junto a San Bartolomé de Rebordans, son dos interesantes ejemplos de las pervivencias tradicionales del primer románico. La dureza de la piedra granítica no impedía a los canteros tallar la piedra con precisión, siguiendo unos modelos que un pequeño equipo de monjes arquitectos llevaban de un lugar a otro para que los artesanos del lugar reprodujeran y en muchos casos reinterpretaran, consiguiendo que cada iglesia fuera diferente y única en su entorno, aunque hubiera sido concebida bajo el mismo esquema románico. Los temas se repetían copiando anteriores modelos de las grandes catedrales o colegiatas. Pero el cantero que tallaba durante meses un bloque de granito que había sido arrastrado a través de montes y bosques hasta el lugar elegido, en ocasiones también dejaba en él sencillas imágenes de la vida cotidiana, a veces de su propio oficio. De San Lorenzo de Carboeiro vinieron los maestros que dirigieron las obras de San Salvador de Camanzo a partir del año 1166. La iglesia conserva la triple cabecera de ábside semicircular del monasterio fundado en el siglo X por los condes don Gonzalo y doña Teresa, los mismos que fundaron Carboeiro, situado a escasos kilómetros. Esta relación con Carboeiro también se puede apreciar en los ángeles y las mochetas de la portada y en el pantocrátor que se conserva en el tímpano. De las dependencias del primitivo claustro solo se conserva la arcada de la sala capitular, hoy convertida en bodega. La iglesia de San Martín de Sobrán junto a Villa García de Arosa, a pesar de pertenecer al románico pleno, como puede verse por su ábside semicircular y los grandes contrafuertes en sus muros, es otra iglesia de un monasterio anterior que posiblemente fuera mixto, de monjas y monjes.
siguiendo la tradición del monacato visigodo hispano que en Galicia se mantuvo durante mucho tiempo. En el Concilio de Burgos de 1085 se instaura la nueva liturgia y se decreta la desaparición de Momínimo mínimo 75 años antes de su paso a la orden cisterciense, pero no presenta ninguna característica de este estilo. Más bien sigue, al igual que Carboeiro, la estela de la catedral compostelana, con un original falso triforio que le da una mayor altura y elegancia a la nave central. Los temas de los capiteles son variadísimos. Algunos, como los de hoja vegetal, siguen el prototipo compostelano, aunque su factura resulta algo desproporcionada. Los molinos de Folón y Picón en la comarca de Rosal son del siglo XVIII, pero puede que existieran ya en la Alta Edad Media, aunque lógicamente moliendo otros granos, pues el maíz, hoy tan gallego, vino de América siglos después. El molino tuvo mucha importancia en la formación de la sociedad feudal, cuando los señores de la renta, se hacen con el control de la producción del pan. El campesino, que vivía más de la huerta que del molino, daba prioridad a la canalización para el riego. Pero el señor ve que la harina es menos perecedera que los productos de la huerta y tiene además asegurada su venta. Para ello se apropia de los hornos y de la red hidráulica y da prioridad al agua para el molino en detrimento de los cultivos. Así se hace con el monopolio del pan, que en muchos casos acababa como piadosa donación en manos de los monasterios. Así ocurrió en el que fundó en el siglo XII el noble Ero, al que Alfonso X dedica una cantiga en la que cuenta cómo el santo abad rogaba a Santa María para que le permitiese ver el paraíso. Un día, paseando por el bosque, el abad quedó embriagado por el canto de un pajarillo hasta tal punto que quedó sumido en un profundo y místico trance. Cuando despertó, regresó al monasterio y vio que todo estaba muy cambiado. Al preguntar al más viejo de los monjes, este le leyó la siguiente historia. Santo Ero de Armenteira, noble y piadoso varón, fundador y abad de este monasterio, quien nunca más fue visto después de salir a meditar al monte Castrove. Al ver que el milagro se había cumplido, San Ero cayó muerto a los pies de los impresionados monjes. Desde entonces se celebra en Armenteira la fiesta de Santo Ero y la romería de Santa María de las Cabezas, muy venerada por sus cualidades curativas en migrañas y problemas mentales. Solo se conserva la arcada de la sala capitular, hoy convertida en bodega. La iglesia de San Martín de Sobrán, junto a Villa García de Arosa, a pesar de pertenecer al románico pleno, como puede verse por su ábside semicircular y los grandes contrafuertes en sus muros, es otra iglesia de un monasterio anterior que posiblemente fuera mixto, de monjas y monjes, siguiendo la tradición del monacato visigodo hispano que en Galicia se mantuvo durante mucho tiempo. En el Concilio de Burgos de 1085 se instaura la nueva liturgia y se decreta la desaparición de la visigoda. Esto conducirá a la prohibición de los monasterios mixtos. La escultura de sus capiteles a veces recuerda épocas anteriores. La calidad de la iglesia de San Pedro es una excepción al románico rural gallego, quizás debido a la protección real que tuvo desde sus inicios cuando fue fundada como monasterio de monjas benedictinas de San Pedro, en 1154, por doña Guntrodo Suárez. La importancia del monasterio en la articulación entre poder civil y religioso se manifiesta en la calidad de los trabajos de sus maestros canteros. Thank you.
El curso del río Deza, que da nombre a la comarca, abraza literalmente al monasterio benedictino de San Lorenzo de Carboeiro, que es, con el de Armenteira y el de Acibeiro, el fruto del gran periodo de esplendor económico y social que vivió Galicia con Fernando II durante los años 70 del siglo XII. Comenzó a construirse por la excepcional cripta bajo el ábside y se termina el 1 de junio de 1171, según la inscripción de la época que hay en su tambor, traducidas las fechas al calendario gregoriano actual. Aquellos canteros tenían que resolver a veces problemas gigantescos del carácter arquitectónico. Por ejemplo, en este monasterio hay un gran desnivel entre la iglesia y el río y realizan un truiste de nuevo, al igual que la catedral. Las crónicas normandas dicen que en el año 964 los vikingos arribaron por tercera vez a Galicia y que 4 años después, en el 968, volvieron con 100 navíos al mando del rey Gunderedo, llegando hasta la ciudad de Compostela y la arrasaron. Después, y al menos durante 3 años, recorrieron el interior de las tierras gallegas sembrando el terror. La catedral románica de Santa María de Tui fue reconstruida en el año 1145 y Fernando II, en 1180, concede nuevas donaciones para las obras del templo, que aún tardaría cerca de 50 años en ser consagrado. La fachada septentrional del crucero es lo que queda del siglo XI, en un edificio que, pese a los saqueos, los terremotos y su emplazamiento, aún se mantiene en pie. Una catedral que ha sido construida a lo largo de tantos siglos, que ha estado en obras, que está sobre una colina, ha tenido que tener problemas de estabilidad necesariamente, ¿no? Pues sí, además solo hace falta elevar un poco la vista y ver los, digamos, complementos que así lo comunican, ¿no? Casi diríamos como documentos históricos de ese proceso. Los caudales están ahí un poco rompiendo inicialmente ese espacio de elevación gótico, románico, románico-gótico, que de alguna manera no podía haber sido, porque llegara a su buen fin, como ahí resulta, y al pandear los sistemas de pilares o pilastras que conforman la nave central, y ese pandeo abrir una barriga, por decir así, hacia el eje de la nave central, pues lógicamente hay que acodarlos para que unos y otros ayuden y repriman ese movimiento hacia el interior. Y claro, los caudales surgen en el lugar donde ese pandeo es el más, digamos, el desplazamiento mayor, ¿no? Y dividen el espacio elevado de la nave central en 2 espacios, por debajo de los caudales y por encima de los caudales. Y por encima de estos caudales o tirantes se encuentra una galería con arcos o triforio, que fue concebido en un principio como el más bello de los gallegos, solo comparable al de Santiago o al de Lugo. Los efectos del terremoto de Lisboa de